Buen día a todos los presentes y un agradecimiento muy especial por estar acá acompañando a los señores bañeros y a los señores encargados del bañar, en el caso de Abel Díaz, de Juan Pablo Tavio, y en el caso de los bañeros del profesor Vera. Agradecerle al viejo bañero de tantos años como el Gato Galeano, que todavía sigue teniendo vigencia. Y agradecerle al cuerpo de bañeros, que no está en su totalidad. Los fines de semana vamos a contar con un guardavida femenina también en el bañario municipal. Se ha trabajado mucho. Yo creo que es una temporada que inauguramos que no hemos tenido la zozobra de las inundaciones y demás hierbas que han pasado durante todos estos años. El bañario realmente está hermoso, se ha puesto mucho esfuerzo. Se ha comprado una bomba extractora, por ejemplo, para que se pueda ahorrar el agua que consumimos y tratar de limpiar con el agua del río. Se han pintado las mesas, se ha pintado el bañario en su totalidad. Se ha plantado, que eso es importante, se han plantado alrededor de 150 árboles que... Me parece que es digno destacar esto, porque estos 150 árboles que se han plantado, como esto lo va a escuchar la comunidad, y decir a los distintos medios de prensa que están presentes, que por favor, en la medida de las posibilidades, los que son asiduos al bañario, que lo cuidemos. Lo mismo que hago con otros, en otros lugares. Yo creo que no me voy a volver a cansar de repetir que el bañario es de todo. Es del pueblo de Salto, fue fundado allá en un gobierno del doctor De Paola, todavía sigue teniendo vigencia y yo creo que este año va a tener más vigencia que nunca. Es por eso que me parece que para cuidarlos, cuidemos los árboles. Recién le decía a los señores bañeros que traten en la medida de las posibilidades de mantener el orden. ¿Qué es mantener el orden? Que los que usen la pileta la usen adecuadamente a la pileta. ¿Qué es adecuadamente a la pileta? Que no se tiren botellas. Hoy casualmente se limpió la botella, me decían que habían ya recolectado una bolsa de vidrio. Es decir, que de esa manera no vamos a poder trabajar. Si esto no lo hacemos entre todos y trabajamos entre todos, yo creo que es imposible. Lo mismo que hacemos lo que vamos a hacer con el agua, lo mismo que tratamos de hacer con mucho esfuerzo y con mucha dedicación con el tema de los ruidos molestos que nos preocupan a todos y que sinceramente no tenemos la solución por el momento, pero sí ponemos empeños para que haya una solución, si bien no es definitiva, que sea transitoria. Lo mismo digo con el bañario es de todo. El bañario va a venir, pueden venir todos los exactos y pueden venir todos los pobladores de la zona y pueden venir todos los pobladores de la provincia de Buenos Aires, de cualquier lugar de la República Argentina, pero cuidémoslo. Lamentablemente hay una situación que no podemos remediar, que es el camping municipal. Estamos tristes, el camping no lo tenemos. Las casas del camping sí se están haciendo, son una realidad que se están haciendo, pero evidentemente para este verano no va a estar. Ya que no tenemos el camping, aprovechemos todas las instalaciones de la mejor manera posible. Esto es para todos ustedes que son comunicadores sociales, que saben lo que yo quiero decir, háganlo conocer a la sociedad. ¿Eh? Que no empleemos policía, que si la tenemos que emplear la vamos a emplear, pero que no haya desmanes, que trabajemos todos en conjunto y que no circulen cosas que no tienen que circular. Saben todos a qué me refiero durante toda la temporada. Los bañeros tienen una enorme responsabilidad. Yo confío en ellos, yo confío en todos ellos. Y la experiencia de Galeano con todos los demás, Gracia y todos los demás, yo creo que Molina y todos los otros muchachos, el profesor, yo creo que nos van a dar una buena mano para que el bañero pueda... se pueda manejar de la mejor manera posible. De esta manera, y esperando que sea una buena temporada, que no tengamos las inclemencias del tiempo que no nos favorezcan, vamos a dar por inaugurada esta temporada, como dijo mi director de prensa, 2016-2017.